¿Cómo regular las velocidades en una caja IBT de un John Deere R? Tenemos la posición parking. Parking. Pues tenemos el neutral ahí. El recorrido de reversa. Flower 1, Flower 2. Pero hay un secretito aquí, que con esta rueda puedes dar la velocidad más o menos, y para llegar a esos casilleros de velocidad cuando el tractor está parado, retiras el comando de parking y lo dejas ahí, y ahí tienes unos segundos por cada marcha. En reversa, en Flower 1 mejor dicho, porque se cambió, tenemos la ruedita donde tú le das velocidad límite o no. Esperas un momento, la dejas en 15 si quieres. Esperas un momento, ahí cambió, solo automático. Cambia solo automático. A ver si puedo capturarlo, las dos cosas a la vez. Bien. Tenemos en 15, Flower 1, Flower 2, 30. Vamos a dejar reversa en 10 kilómetros. Tienes que aprovechar el momento que la pantalla, el display, te está identificando la marcha para tu poder, para tu poder darle el tope máximo de velocidad en cada marcha del tractor. Así de sencillo. Esto es para ajustarlo cuando el tractor está parado. Tú puedes ajustarlo cuando el tractor está parado, porque estás aprovechando que te está dando la oportunidad del tractor para tú registrarle la velocidad tope. 8 kilómetros no va a precisar más para ir marcha atrás. Se chocan algo marcha adelante, cuanto más marcha atrás a la carrera. Bien, ahí lo vamos a dejar. Y en el 2, 30 kilómetros modo carretera. Así de sencillo. Luego vuelves a poner el parking y listo. Y él queda posicionado como parking ahí.